Yo tomaría, si me haces el favor, la armónica, por favor. ¿Cómo no? Así nos presentás ese instrumento que parece tan sencillo. ¿Viste? Es una armónica cromática. Exacto, cromática. ¿Qué significa eso? Ahí va. Cromática porque tiene este botón, lo cual hace la escala cromática. ¿Qué es la escala cromática? La escala cromática es la que tiene todos los... Claro, los semitonos. Los semitonos. La armónica tiene, en muchos casos, la naturaleza de ser diatónica. Está construida, por ejemplo, en do, sobre las notas blancas. Sobre los siete origen, do, re, mi, fa, sol, la, si. Exactamente. No tiene bemoles sostenidos. Entonces ahí tenés esas cosas... Ese toque más el acompañamiento, como decías vos, donde no hay semitono, se toca sobre la... Sobre la, digamos, sobre la escala. Ahí está, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Ahora, si yo uso el botón, sí. Empiezo a usar las notas que están en el medio, o sea, los semitonos. Hay que tocar el botón para tocar totalmente. Una totalmente. Es una combinación de soplado, sin botón, aspirado, sin botón, soplado con botón, aspirado, sin botón. O sea, todo en la armónica es una... Es un, y haceme una y la escala cromática, o sea, la escala diatónica es esta. Y la escala cromática, porque tengo este botón... O sea, le sumó todo. O sea, entonces ahí ya es un instrumento que realmente tiene una capacidad increíble también. Más allá de. Está todo comprimido. Es una especie de MP3, por decir una manera, ¿no? Está buena la idea. O un pendrive de notas, ¿no? En comparación a otros instrumentos, porque tiene una cantidad de notas que por ahí no parece.